Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Cable Plus. En esta emisión, conozca los hechos más importantes que fueron noticia en Guarne y la región del Oriente Antioqueño. Preste atención porque estos son nuestros titulares. En el marco del Día del Medio Ambiente, en el municipio de Guarne se rindió un homenaje a las familias y víctimas del COVID-19. En la jornada se sembraron árboles guayacanes como acto simbólico. Se ha sentido una gran tristeza por el vacío que han dejado en nuestras almas y en nuestra vida la muerte de decenas de guarneños. Esto es en serio. Con estas palabras, familiares de quienes han perdido a sus seres queridos por COVID-19 envían un mensaje de autocuidado y protección ante la enfermedad. Esto sí es en serio. Hay mucha gente que no cree, pero sí, hay que cuidarnos y estar con todos los protocolos. El alcalde de Guarne y la gestora social dieron positivo para COVID-19. En minuto les contamos cómo está su estado de salud y quién es el alcalde encargado. En Guarne se realizó un encuentro de sensibilización y abordaje de la prevención y mitigación del comportamiento suicida. Es apuntar muchísimo, muchísimo al tema de la juventud. Del 8 al 11 de junio se llevó a cabo la Semana de la Inocuidad, el primer foro municipal de cuidado alimentario para su bienestar y el de su salud. En nuestra sección con el invitado hablaremos de diversidad sexual y precisamente resaltamos la celebración que se realiza durante este mes del orgullo LGTBIQ+. En Guarne se adelantan jornadas postconsumo que ayudan al saneamiento del municipio. En minuto les contamos en qué consiste esta campaña. Del 4 al 13 de junio se celebran las fiestas patronales en honor al patrono San Antonio de Padua. El Club Mega Talentos tiene una invitación para los jóvenes que ven el deporte como un estilo de vida. Solo es necesario que tengan el talento y cumplan algunos requisitos. Estamos abiertos en este momento a que vengan personas de cualquier parte de la región. Después de realizar el gran intercambio deportivo de boxeo, el club guarneño demostró un alto potencial y la capacidad de enfrentar diferentes rivales. En minuto les presentamos un avance de lo que veremos en un nuevo capítulo de Ultra Hit, la serie que puede disfrutar todos los viernes después de nuestra emisión de noticias. Guarne rindió un sentido homenaje a las personas fallecidas por COVID-19 en el municipio. En el marco de la celebración del Día del Medio Ambiente, familiares de quienes han perdido la batalla contra esta enfermedad sembraron árboles guayacanes en el Parque La Brizuela de manera simbólica en memoria de sus seres queridos. Papá era un hombre muy trabajador, muy alegre, muy entregado a la familia. Lo recuerdo porque nos dio una linda niñez y que ahora lo extrañamos demasiado. Como un hombre fuerte, valiente, que siempre, a pesar de cualquier circunstancia y cualquier problema, dificultad, siempre tenía una sonrisa ante todo. Juan, una persona muy honorable, muy honesta, muy sociable, muy trabajador. Diana, Juan, Lucía, Jairo. Estos son solo algunos de los nombres de las personas que han perdido la batalla contra el COVID-19 en Guarne. Una batalla que enluta a más de 70 familias en el municipio y a quienes se les ha rendido un sentido homenaje sembrando un árbol guayacán en el marco de la celebración del Día del Medio Ambiente. Un árbol que crecerá y que ayudará a conservar la memoria de sus seres queridos. ¿Cómo recordaste a su papá? Como todo un paisa, luchador, responsable con su hogar, que nos enseñó muchos valores, ¿sí? Es lo más importante. Tengamos pertenencia, que miremos que perder un ser querido es muy duro, perder un hijo, un padre, es muy duro, y más con esto porque ellos mueren completamente solos. Es cierto, esta enfermedad es cierta. Me parecen muy bien los homenajes que se están presentando hoy, para el día de hoy. Y muy conmovedor, pero muy buena idea que tuvieron toda la alcaldía. Me parece algo muy humano. Finalmente, todos somos energía y de alguna manera la energía que de ese ser querido que perdimos se transforma y uno lo representa en un arbolito.
El homenaje realizado este 5 de junio en el Parque La Brizuela, o también llamado el Sendero de la Memoria, es liderado por la Administración Municipal y por la Empresa de Servicios Públicos, quienes están dispuestos a brindar un acompañamiento a las familias afectadas por esta pandemia y que lastimosamente ya han tenido que despedir para siempre a alguno de sus integrantes. Durante este tiempo, en nuestra comunidad y especialmente en las familias, se ha sentido una gran tristeza por el vacío que han dejado en nuestras almas y en nuestra vida la muerte de decenas de guarneños. Recordar es volver a pasar por el corazón. Recordar es no olvidar. Es traer a la memoria vivencias que permiten mantener una relación con el pasado y celebrar la vida. Es la responsabilidad de agradecer por lo vivido, por la compañía. Es una oportunidad para perdonar y ser perdonada, para comprender que la vida es un milagro, que cada día es un regalo maravilloso, que debemos ser solidarios, menos arrogantes y más unidos. Recordar es volver a pasar el corazón. Recordar es no olvidar. Es traer a la memoria vivencias que permiten mantener la relación con el pasado. Recordarles que no están solos, que a pesar de la distancia estamos con ustedes. Muy unida con mi padre, que fue el que hoy en día ya no está con nosotros, y siempre teníamos como actividades en siembras y cosas así, y se relaciona mucho con lo que el día de hoy se encargó de hacer la alcaldía y Acuaterra con ese evento. Hoy y siempre, Guarne recordará a quienes no han logrado vencer a esta enfermedad, pero también aplaude a quienes han salido vencedores de ella. Y es que precisamente en el marco de este homenaje que se realizó a las personas fallecidas por COVID-19 en el municipio, familiares de quienes han perdido esta batalla enviaron un contundente mensaje a todos para que nos sigamos cuidando de esta silenciosa pero peligrosa enfermedad. Cerca de 78 fallecidos ha dejado el COVID-19 en Guarne, enlutando a familiares, amigos y compañeros. Durante la jornada de siembra de árboles que se realizó en marco del Día del Medio Ambiente, varios de sus seres queridos enviaron un mensaje de autocuidado y protección frente a esta enfermedad. Bueno, yo pienso que lo más importante de esta pandemia es aprender, y no aprender de los golpes, es aprender también del dolor ajeno. En mi propia experiencia, por ejemplo, era muy unida con mi padre, que fue el que hoy en día ya no está con nosotros. No, que nos cuidemos todo, porque esto sí es en serio. Hay mucha gente que no cree, pero sí, hay que cuidarnos y estar con todos los protocolos y evitar las aglomeraciones. Un mensaje claro es no ser indiferentes frente a esta situación y mucho menos pasarse de confiado, porque aunque la enfermedad es aparentemente silenciosa, ya ha cobrado más de 3,5 millones de vidas en el mundo. No, pues que las estadísticas no mienten. Mire usted la cantidad de muertos que hay en Colombia, en el mundo. Y de verdad que debemos de ser más responsables, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes son los que más están expuestos a este virus. Y los padres están en las casas cuidándose. Y los jóvenes van y le pegan la enfermedad al abuelo, al papá, así. Es como más que todos los jóvenes también, porque los abuelitos la mayoría están cuidando. No que tengamos pertenencia, que miremos que perder un ser querido es muy duro, perder un hijo, un padre, es muy duro, y más con esto porque ellos mueren completamente solos. Niños, jóvenes y adultos, entre todos nos cuidamos manteniendo el distanciamiento social y conservando debidamente los protocolos de bioseguridad, incluso quienes ya están vacunados. A través de un comunicado emitido por la Administración Municipal, se confirmó que el alcalde Marcelo Betancur Rivera y la gestora social Daniela López Flores están aislados, ya que dieron positivo para COVID-19. El comunicado emitido este jueves 10 de junio por la Oficina de Comunicaciones de la Administración Municipal señala que informamos a la comunidad que el alcalde de Guarne, Marcelo Betancur Rivera, al igual que la gestora social Daniela López, se encuentran en aislamiento y reposo luego de que se realizaran la prueba de COVID-19 y esta arrojara un resultado positivo para coronavirus. Actualmente se encuentran en óptimas condiciones, presentando un poco de malestar y leve cansancio. Durante los próximos días, el mandatario y la gestora social estarán en recuperación desde su hogar.
El mismo informe señala que Jorge Andrés Hoyos, secretario de Desarrollo Comunitario, estará como alcalde encargado y continuará con el desarrollo de sus responsabilidades y actividades correspondientes. Además, se resalta que el plan de vacunación y la reactivación económica avanzan exitosamente. Desde Cable Plus Televisión enviamos un mensaje de solidaridad y de pronta recuperación al alcalde Marcelo Betancourt y a la gestora social Daniela López, y esperamos que muy pronto el mandatario de los guarneños pueda continuar con sus funciones. Esperamos su pronta recuperación. Con el fin de conocer la ruta de prevención del suicidio, se llevó a cabo en Guarne el encuentro para la sensibilización y abordaje que permita la prevención y mitigación de este tipo de comportamientos. El 10 de junio se capacitó y brindó asesoría y asistencia técnica a los profesionales psicosociales del municipio de Guarne. Esta actividad también se llevó a cabo en diferentes municipios de Antioquia, con el propósito de brindar elementos conceptuales y humanos que permitan el abordaje del comportamiento suicida, la mitigación del riesgo y la intervención. Lina Muñoz, psicóloga de la Seccional de Salud y Protección Social, abarcó este tema de gran interés e hizo énfasis en una de las principales herramientas en la gestión del riesgo y la prevención. Una de las herramientas importantes en la gestión del riesgo del comportamiento suicida, digámoslo también, una de las herramientas importantes en la prevención es apuntar muchísimo, muchísimo al tema de la juventud. Pero en especial, todas estas intervenciones y prevenciones se hacen desde la infancia. Asegurar una infancia armónica, asegurar una infancia que posibilite elementos que en mi adolescencia pueda igualmente ser armónica. Entonces, las estadísticas del comportamiento suicida están ancladas, digamos, en esa edad, en las edades de 10 a 24 años como adolescencia y juventud. Por lo tanto, garantizar una niñez funcional y armónica posibilita garantizar una adolescencia y una juventud mucho más armónica. Conocer las herramientas de prevención del comportamiento suicida facilita de manera oportuna cómo reaccionar frente a la situación de cada persona. Aquí también les contamos cuáles son los principales factores de intentos o suicidios. Algunos factores de riesgo son padecer una enfermedad mental. Otro factor de riesgo es sufrir una enfermedad terminal. Otro sería el consumo de sustancias psicoactivas. Otro importante es que yo haya hecho algunos intentos en el pasado. Por lo tanto, esas son señales importantes y preponderantes que puedan dar cuenta de conductas suicidas. Y esos serían como los elementos desde la Organización Mundial de la Salud que más se menciona como elemento preponderante para el comportamiento suicida. Principalmente, la ruta de atención busca gestionar y mitigar el riesgo del comportamiento suicida. Este se da de manera conjunta y con la particularidad de la realidad social de cada municipio. Uno de los índices más altos de suicidio está en la subregión del Oriente Antioqueño. Sin embargo, se viene trabajando arduamente y realizando acciones de reducción y fortalecimiento en salud mental. En el Centro Vía de Guarne se realizaron diferentes actividades de seguridad alimentaria para celebrar la Semana de la Inocuidad. Este foro fue dirigido principalmente a gremios que manipulan alimentos. Hablar de seguridad alimentaria es mencionar el manejo, la preparación y el almacenamiento de alimentos de manera adecuada, con el fin de prevenir enfermedades que quizá sean transmitidas por los mismos alimentos u otros factores provenientes en los diferentes procesos. Por eso, la Semana de la Inocuidad, realizada por la Secretaría de Salud y Protección Social en la línea de sanidad, encamina a que los emprendedores y gremios que manipulan alimentos tengan un amplio conocimiento y desempeñen su labor de manera responsable. Hoy, justamente, y durante toda esta semana, estamos celebrando la Semana de la Inocuidad, donde buscamos capacitar a todas las personas para el manejo de los alimentos, cómo se tienen que cuidar, el lavado de manos, el manejo de toda la limpieza de los productos que va a ingerir, para que de esta manera cuidemos nuestra salud desde la alimentación, los productos que nos benefician, cómo prevenimos una enfermedad cuidando lo que nos comemos.
Este espacio, además de proporcionar conocimiento con diferentes capacitaciones, otorgó el certificado de manipulación de alimentos, un requisito fundamental para este gremio. Además, brindó una oportunidad especial para que los emprendedores guarneños se den a conocer. Del mismo modo, Laura Alzate, encargada del control y vigilancia de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional, mencionó que es de gran importancia capacitarse en el tema de alimentos. Es muy importante que constantemente estas personas que manipulan alimentos se estén capacitando para también mejorar el producto que ellos ofrecen a la comunidad en general. Las capacitaciones respecto a la seguridad alimentaria le aportan a la comunidad guarneña confianza al momento de comprar en un expendio de carne o cualquier establecimiento de comida. Noticias Cable Plus, llega el momento de hacer una breve pausa, pero no se desconecte porque al regreso en nuestra sección con el invitado hablaremos con Guarne Diversa. Ya volvemos. ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. ¡No! Ultra E, impactando tus sentidos. Todos los viernes a las 6:30 de la tarde por Cable Plus Televisión. Ultra E, la magia detrás del cine. Vaya, no te lo pierdas. ¿Te imaginas estar en cuarentena y sin televisión? ¡Qué aburrición! O peor, ¿te imaginas estar todo el día en la casa y sin internet? ¡Qué desespero, ¿cierto? Por eso, en Cable Plus Televisión te invitamos a ponerte al día con tus pagos para seguir disfrutando de nuestros servicios. Para más información, comunícate al 322-1342, 322-1342. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Sabemos que en cuarentena nuestras emociones varían mucho, por eso te invitamos a ser paciente, amable, respetuoso, solidario y servicial. Te invitamos a vivir en tranquilidad. Este es un mensaje de responsabilidad social de Cable Plus Televisión. Gracias por continuar con nosotros. En nuestra sección con el invitado hablamos con uno de los representantes de Guarne Diversa. Nuestra periodista Angie Rico abarcará temas de interés con el fin de resaltar la celebración del orgullo LGTBIQ+. Junio es un mes dedicado a la concientización de la diversidad sexual a nivel del mundo entero. Precisamente el 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Aquí en nuestra sección con el invitado tenemos a una persona súper especial. Él es Benjamín Rojas. Cuéntanos, Benjamín, ¿quién eres actualmente? Cuéntale a la comunidad para que te conozca. Bueno, antes la comunidad de Guarne me conocía como Andrea Henao Rojas. Ahora ya soy Benjamín Rojas. Este año obtuve mi cédula como Benjamín y mi proceso lleva ya hace tiempito. Bueno, Benjamín, nosotros en Guarne te conocemos como una persona activista en el mundo de la diversidad sexual. En este momento, ¿qué han logrado este año? ¿Qué actividades se han realizado? Cuéntanos. Mira, nosotros en el municipio, el colectivo lleva ya 4 años, ¿sí? El mes de julio cumplimos 4 años. ¿Qué hemos logrado? En el tiempo de pandemia se logró algo muy bonito, que fue una unión con varios municipios. Se hizo un proyecto y nos lo ganamos, y todo eso se fue en mercados para la población sexualmente diversa del oriente antioqueño. Fuimos hasta San Luis, Argelia, entonces ahí estuvo inverso Guarne Diversa. Este año presentamos un proyecto con la Corporación Adagio, hicimos ese asocio con la Corporación Adagio y logramos ganar concurso de familias diversas. Guarne Diversa siempre se ha caracterizado por eso, por ser colectivo que se preocupa por la familia. Entonces nos ganamos esto y hoy es el último día
que damos el taller en Marinilla, hemos estado en La Unión, en San Vicente, en Guatapé, en El Peñol y hoy terminamos en Marinilla. Son unos cortometrajes de 4 familias que se eligieron del colectivo y los cortometrajes se hará la difusión, la gran apertura de esos cortometrajes en el festival que tenemos en Sonsón, el Festival del Oriente Antioqueño. Benjamín, este objetivo principalmente también es para educar a las familias, para que las familias apoyen a la comunidad LGTBI, para que apoyen a sus hijos si en alguna ocasión tienen o están pasando por esa situación. Es un apoyo normal, natural, que se da de manera natural, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decirle a las familias que atraviesan por una situación de esa, que tienen un hijo que quizás no encuentra soluciones, pero hay que ir más allá, ¿cierto? Sí, mira, nosotros también estuvimos y apoyamos el COMBI. El COMBI fue un taller que se dio el año pasado en forma virtual, Diana Casas, nuestra psicóloga de salud mental. Todo eso va encajonado en la misma parte. Las familias que tienen personas con orientación sexual diferente, no solamente hay que apoyar a la persona, hay que apoyar también a la mamá, ¿cierto? Porque es un choque social. Entonces, Guarne Diversa se ha enfocado por eso en la familia como tal, no solamente en la persona sexualmente diversa, sino en la familia. Porque para la familia es duro, claro, es algo natural y lo queremos hacer ver natural. Hay que educar, eso estamos haciendo con los talleres, para poder que las familias acepten y se acepten. En este momento, principalmente, es fundamental la educación de salud mental, o bueno, el fortalecimiento en salud mental, tanto para las familias como para las personas LGTBIQ+. Entonces, ¿cómo pueden ser ese fortalecimiento, ese acompañamiento? ¿Dónde podrían encontrar el acompañamiento de esas personas? Mira, nosotros ya vamos a volver a empezar, porque gracias a la apertura, vamos a volver a empezar con los grupos de apoyo. Pero cada integrante de Guarne Diversa tiene como su sentir en qué quiere desarrollar en el colectivo. Entonces, por ejemplo, Viviana Gallego, ella es mamá diversa de un adolescente. Entonces, ella quiere enfocarse mucho en aprender sobre las familias. Guarne Diversa en estos 4 años ha buscado alianzas, ha buscado aliados, ha buscado juntanzas. Y entre esas constanzas está FAUS. Entonces FAUS es Familias Diversas para que ese entorno crezca y ese entorno esté ahí. Entonces ella se está capacitando mucho con FAUS. Eso es una organización internacional. Entonces, ¿qué queremos hacer en los grupos de apoyo? Las familias que quieran acercarse o lo quieran hacer de forma individual, porque es que no todo el mundo tiene que enterarse. Pero es bueno mirar al otro, es bueno ir interactuar con el otro. Pero los casos personales se hacen aparte. Lo importante de Guarne es que también tenemos una psicóloga formada en esto de salud mental, entonces podemos hacerlo. Y tenemos un apoyo ahorita con la Secretaría de Desarrollo Comunitario, aunque siempre hemos tenido apoyo de la alcaldía, en tener ese fortalecimiento, en tener esa unión, en tener que los guarneños se sientan que independientemente de su orientación sexual sean cobijados, y Guarne Diversa está apostándole siempre a eso. En cuanto a lo que me dices, es necesario tener una caracterización de la comunidad para también tener el apoyo, para que ellos cuenten pues con el apoyo y sus familias también. Claro, la caracterización es importante no solamente para saber cuántos somos, sino para saber qué se piensa, para saber cómo se piensan en el municipio, cómo se ven en el municipio. Entonces, la caracterización es algo que también habíamos tratado de construir y lo logramos. Este año ya se hizo también una alianza con Adagio Corporación y la caracterización del municipio de Guarne, la población sexualmente diversa, ya va a empezar en el segundo semestre. Eso, ustedes como mesa de Guarne Diversa también han estado vinculados con otras mesas del municipio. Cuéntenos cuál es la participación que han tenido. Bueno, nosotros siempre hemos tratado de participar en los espacios públicos. Entonces, por ejemplo, tenemos consejería en la cultura, estamos en la mesa de paz,
vamos a participar en la mesa de adolescencia, de infancia y adolescencia. Estamos en la erradicación de violencias contra la mujer. Creo que se me escapa. Bueno, ya después, más adelante, si uno de los integrantes tiene esa fortaleza, vamos a participar para ser consejeros de la juventud. Eso es una apuesta, pues, ya con votación y todo eso, pero la idea es que participemos en los espacios. No todos los espacios son importantes, pero en los que podemos participar, porque realmente la población... Ah, en la mesa de salud mental estamos ahí. La idea es participar para poder decir, venga, es que existimos y somos muy capaces, ¿cierto? Quitar esa fricción de la cabeza que dice que es que solamente los maricas, porque siempre lo digo, estoy reivindicando esa palabra, no servimos sino para fiestas, para vicios y para eso, ¿no? Somos personas y somos más. Claro que sí, es muy importante que las personas de la comunidad también los conozcan a ustedes, que también se enteren ustedes qué actividad y qué participación tienen en el municipio, que sean visualizados, porque no pueden tener un estigma más. O sea, ya es hora de que la comunidad entienda y aprenda ustedes quiénes son, ¿cierto? Sí. Que ustedes principalmente son seres humanos. Entonces, bueno, hablemos también de este mes que se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBI. ¿Qué actividades van a realizar? Nosotros el 28 de junio tenemos programado hacer una gran conmemoración del día, porque, hombre, el mes, nosotros tenemos que aprovechar el mes de junio porque es el mes que nos escuchan. Pero Guarna Diversa tiene un lema y es que nosotros siempre somos maricas. O sea, ¿qué pasa con la población sexualmente diversa de julio a mayo? Sí, vamos a hacer una conmemoración porque tenemos que dar grandes pasos y tenemos que dar muchas gracias a esas personas que batallaron hace 42 años por nuestra lucha, por esta construcción que llevamos. Vamos a hacer un evento, lo que pasa es que ahorita no sé exactamente en dónde, después lo vamos a mirar. Vamos a hacer grandes apuestas artísticas y vamos a también hablar, el decir aquí estamos. Tenemos que recordar, Angie, que esta conmemoración se la debemos a una mujer trans, una mujer negra, que era una mujer negra y una mujer con VIH positivo. Entonces, tenemos que conmemorar esto con fuerza, con felicidad, porque también la diversidad es alegría. Entonces, y seguir apostándole a las marchas que tenemos en el municipio y a nivel oriente. Nos han invitado a Marinilla, nos han invitado a Sonsón. Entonces, ahí vamos. Es muy importante que las personas guarneñas y las demás personas aledañas se unan a esta conmemoración. No necesariamente tienen que pertenecer a esta población, sino que también estar de acuerdo y apoyarlos de manera permanente. Entonces, una invitación, Benjamín, para que se unan, para que los apoyen y, pues, debidamente también con los protocolos de bioseguridad. Claro. En estos próximos días decimos dónde va a ser. La invitación es para todos los guarneños y todos los que vean este programa. Recordemos que todos somos diversos. La diversidad sexual va desde la A hasta la Z. Y si yo tengo una orientación sexual heterosexual, hombre, yo tengo un hijo, un primo, un sobrino, un amigo, lo que sea, que piensa y siente diferente. Entonces la idea es respetar esa diferencia y que nos acompañe y que miren lo que hemos logrado como colectivo para toda la diversidad de Guarna. Muchísimas gracias, Benjamín, por brindarnos este espacio, por hablar un poquito de diversidad sexual, para que las personas también entiendan, comprendan que esto es natural. Muchas gracias. Gracias a ustedes. En otros hechos, la empresa de servicios públicos de Guarna Acuaterra realiza jornadas de postconsumo con el fin de dar buen manejo a los residuos que por su naturaleza no pueden ser transportados en las rutas convencionales. Dentro de la categoría de residuos sólidos, hay una parte de estos que por su naturaleza, tamaño o alta peligrosidad de su manejo, demandan una disposición final distinta al resto de residuos producidos por la comunidad. Debido a esta necesidad, surgen las jornadas de postconsumo realizadas por la empresa de servicios públicos Acuaterra.
Hemos planteado entonces, en asocio con la Corporación Ambiental, con Cornare, una serie de jornadas post-consumo que se han sido denominadas por consumo desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y son esas jornadas en las que los ciudadanos entregan aquellos residuos, tales como lámparas, como llantas, como computadores, periféricos, aceites, medicamentos vencidos, los entregan, digamos, en estas grandes jornadas, y ya luego, posteriormente, gestores que están especializados en el tratamiento y disposición final de estos residuos, entonces los disponen de una manera segura para la salud de las personas y para el medio ambiente. La empresa de servicios públicos dispondrá tres puntos específicos para que las personas que necesiten dar una disposición final a este tipo de residuos lo puedan hacer sin afectar la salud o al medio ambiente. Uno va a estar ubicado en el parque principal del municipio, el otro punto estaría ubicado en el barrio San Antonio y el otro en el barrio San Vicente. ¿Qué sucede si las personas no cuentan con residuos para la fecha programada? Vamos a hacer una programación, digamos, en lo que queda del año, para volver a hacer al menos otras dos jornadas post-consumo. Oportunamente le estaremos avisando. De lo contrario, de no presentarlas, digamos, este 17, los usuarios tendrán que almacenarlas hasta que les informemos la nueva fecha. Desde Acuaterra se hace una invitación a toda la comunidad para contribuir al medio ambiente con la correcta separación y disposición de los distintos residuos sólidos y, asimismo, cuidar la salud de quienes activamente ayudan en las rutas de recolección. Las fiestas en honor al patrono San Antonio de Padua se realizan del 4 al 13 de junio con diferentes actividades religiosas y familiares. El 13 de junio se culminan las fiestas patronales de San Antonio de Padua. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde se realizarán actividades familiares, incluyendo las donaciones que la comunidad puede aportar a la parroquia, con el fin de avanzar en las obras de la construcción del templo. Es el Día de la Familia, que ustedes puedan venir acá a la parroquia. Aquí a mis espaldas pueden ver este espacio donde vamos a estar compartiendo todos con alegría. Así que los invito para que nos acompañen, que sea una tarde o un día que nos dé San Antonio de Padua para compartir con alegría, con generosidad y en el sentido de seguir ayudando a nuestra parroquia para recoger fondos y así continuar la obra parroquial del templo que ya hemos dado inicio con el mortero. La parroquia continúa promoviendo la marcha de cemento, la cual consiste en un bono por 30 mil pesos en adelante para el progreso de la construcción, que hasta ahora es un sueño. Estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde para que puedan venir con la familia, aquí almorzar bien rico, bien sabroso, o simplemente encargar su almuercito. En fin, es mirar la oportunidad que les brindamos de que vengan a la parroquia, pues la conozcan, compartan con nosotros y sea un día de familia y compartir y también de ayudar con alegría al Señor. Se extiende la invitación a la comunidad para que se una a la causa y compartan en familia el próximo domingo 13 de junio en las fiestas del patrono San Antonio de Padua. Cabe mencionar que la celebración se realizará con todos los protocolos de bioseguridad para contrarrestar el COVID-19. Y esta es una buena noticia para los amantes del fútbol. El equipo Megatalentos está conformado actualmente por 34 jugadores, pero continúan la búsqueda de personas nacidas entre 1998 y 2004 para que hagan parte de su selecta nómina. El talento juvenil tiene las puertas abiertas en el Club Deportivo Megatalentos. Aunque es una escuela de fútbol radicada en la ciudad de Medellín, los jóvenes de cualquier lugar del país pueden vincularse e iniciar el proceso. Emerson Arenas, representante legal del equipo Megatalentos, nos amplió la información para que los jóvenes se animen. Estamos abiertos en este momento a que vengan personas de cualquier parte de la región, bien sea de Antioquia o fuera de Antioquia, también tenemos jugadores que vienen fuera de Antioquia. Les estamos ofreciendo a los que vienen de fuera de Antioquia, tenemos una casa club donde podemos ayudarles de una manera muy económica para que puedan vivir en la ciudad con nosotros y tener todo el tema del entrenamiento. De lunes a viernes el club Megatalentos se prepara con entrenamiento para enfrentar cada fin de semana a diferentes rivales. Además, la escuela les brinda la oportunidad de manera gratuita para fortalecer la parte muscular y física en un gimnasio de Medellín.
Adicionalmente, el representante legal de este club mencionó cuáles son los principales requisitos que los jóvenes deben cumplir. Entre 1998 y el 2004 que hayan nacido en esas edades, porque son las categorías que tenemos, y segundo, que tengan toda la disposición y la disciplina para ejercer el deporte de manera competitiva. Nosotros no cobramos ni matrícula, no cobramos mensualidad, no cobramos por el tema de uniformes, como le decía, el tema del gimnasio es totalmente gratis, porque la idea nuestra es apoyar el deporte, que darle la oportunidad a esos talentos y ser la vitrina para ellos. El Club Deportivo Megatalentos se creó hace poco, por tal motivo solo tiene convocatorias abiertas únicamente para hombres. Sin embargo, el club espera que a futuro pueda contar con diferentes ramas deportivas. El Club de Boxeo de Guarne tiene 40 deportistas inscritos. Ellos han demostrado un gran potencial deportivo y esperan ser uno de los clubes más destacados del departamento. Hace aproximadamente 3 meses, el Club de Boxeo de Guarne recibió una nueva dotación, principalmente un ring para sus entrenamientos. Este contribuyó a que se realicen actividades y que otros deportistas visiten nuestro municipio. Daniel Vélez, entrenador de esta disciplina, nos contó de qué se trató el intercambio de boxeo, del cual hicieron parte el municipio del Carmen de Viboral, Río Negro y La Ceja. La idea era generar el espacio competitivo lo más próximo a lo que es una competencia real para los chicos. Entonces, algunos se estrenaron, algunos debutaron en la competencia y muchos otros chicos que ya vienen con un proceso anterior de este municipio como de los otros, estuvieron acá afianzando pues lo que es su carrera deportiva. Daniel Vélez también agregó que el Club de Boxeo de Guarne tiene un alto potencial deportivo, siendo uno de los clubes más nuevos en la disciplina, pero sobresaliendo por su estilo propio, no solo basado en la fuerza, sino en los aspectos técnicos superlativos. La preparación de estos jóvenes deportistas continúa y esperan posicionarse como uno de los mejores clubes. Estamos tratando de posicionarnos como uno de los mejores clubes de Antioquia, estamos tratando de que los chicos destaquen en juegos departamentales, ya hemos obtenido varias medallas en esos juegos y estamos tratando también a mediano plazo, puede ser para el otro año, tener a varios de los chicos en Selección Antioquia para que compitan en Juegos Nacionales. Cabe mencionar que el Club de Boxeo tiene abiertas las inscripciones de niños y niñas menores de 15 años para hacer parte de los semilleros. En este deporte se les va a ofrecer una serie de habilidades que en muchos otros deportes no es fácil desarrollar. Habilidades como una coordinación pues, muy superior, reflejos, fuerza, velocidad, resistencia, etc. Entonces, bienvenida a toda la comunidad. Y como es habitual ya en nuestra sección del entretenimiento, les mostramos un breve avance de lo que veremos a continuación en Ultra Hit, hoy hablando de películas de terror. Esta semana en Ultra Hit nos sumergiremos en el universo del Conjuro. Conjuro. Sus películas en tiempo cronológico. La monja, Annabelle, El Conjuro. Esta familia fue maldecida. El diablo me obligó a hacerlo y mucho más. Todos los viernes a las 6:30 de la tarde por Cable Plus Televisión. Ultra E. La magia detrás del cine. No te lo pierdas. Hasta aquí Noticias Cable Plus, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Recuerde que si se perdió algunas de las noticias o desea ampliar la información, puede visitar ya mismo nuestras redes sociales que aparecen aquí a mi costado. Soy Santiago Botero, a continuación los dejamos con Ultra Hit. Nos vemos.